Amigos, desde la región de Latam hasta la región de Vietnam. ¡Neta, me lo juras! Así es, crack. Estamos ahorita mismo en la región de Vietnam. ¡Sí! Y hemos encontrado estos super eventos increíbles de parte de Garena. Te quiero mostrar cuáles son los eventos que ha traído Garena en esta región de Vietnam. Como puedes ver aquí, gente, mira lo que está en pantalla. Mira, tenemos el paquete Dragón Zafiro, crack, increíble, lo podemos sacar en esta región. También tiene lo siguiente, este también, que también está disponible en la región de Latam. Pero crack, decirte esto, mira, la cobra evolutiva, gente. Aquí está, el arma, la MP40 cobra evolutiva. También lo podemos sacar acá. De hecho, creo que regrese en la región de Latam, porque muchos están esperando que regrese la arma evolutiva de la MP40 para que saquen, ¿ok? De hecho, la mayoría lo sacaron, pero otros no sacaron en nuestra región, así que quieren que vuelvan. Pero cracks, decirles que aquí está todo. Mira, gente, mira, podemos ganar este personaje, que de hecho me llama mucho la atención porque es súper real. Mira, crack, miren la pantalla, se ve súper real, ¿ok? Bueno, aquí ya no se ve real. Aquí ya se ve, pues, en un personaje de papel. Pero bueno, amigos, ¿cuál es la importancia de este video? Pues la verdad que me sorprenden los eventos que trae. También en la región de Brasil hay buenos eventos. En la región de Vietnam, en la región de... Hay un montón de regiones, crack, que la verdad trae buenos eventos. Y también espero que la TAM no se quede atrás, porque ya se viene la colaboración con J Balvin, que ya está confirmado. Así que, gente, ¿qué te puedo decir? Hay sorpresas en nuestra región también. Y chicos, decirles, ¿por qué Garena saca mejores eventos en otras regiones? Pues es muy fácil, ¿eh? Muy fácil, y con menos diamantes todavía. Pues te explico. En las otras regiones no se suelen recargar muchos diamantes a comparación de Latam. En Latam, pues sí se recargan muchos diamantes. Creo que es la primera región donde más diamantes la gente recarga, y eso, pues, se beneficia más Garena, le conviene. Es por eso que saca eventos, saca los pantalones rojos angelicales, saca muchos eventos para que tú puedas conseguir esos personajes. Pero si lo quieres, vas a gastar muchos diamantes. Es por eso. Pero aquí en estas regiones, claro que no, mi king. Voy a eliminar, por ejemplo, voy a eliminar esto de acá. Bueno, Garax, no tengo diamantes aquí, ¿sabes por qué? Porque no quiero gastar diamantes aquí. Porque no, ni siquiera me recargo, porque no es mi región, no me conviene. Pero bueno, chicos, decirles que si ustedes quieren entrar a otra región para ver qué cositas hay, puedes ver tutoriales en YouTube. De hecho, yo busqué tutoriales en YouTube porque muchos me preguntan: Jixon, haz un video de cómo cambiarse de región. Pues no hace falta, crack, no hace falta, porque en YouTube puedes buscar ese tutorial. Oye, me llama la atención este personaje, ¿ah? Mira, mira, mira. Aquí yo lo veo real, aquí yo lo veo de papel, crack. ¿Qué te puedo decir? Así que hay buenas cositas, ¿eh? Mira, también tiene aquí los puños KO. Ok, gente, KO, no KO. Muy bien, ¿qué más tiene por aquí? A ver, estamos aquí, estoy con mi, obviamente, mi emote, el Pío Pío, gente, está perfecto, ¿eh? De hecho, en este evento, para ganar el mote Pío Pío, tuve que iniciar sesión y matar como 30 kills para poder reclamar el emote. Como te dije, aquí hay cosas gratis, ¿eh? En la región de Brasil también. Pero bueno, de hecho, estaba jugando. A ver, un ratito, mi king. Un ratito. Mira, tiene modo creativo. Crack, no sé si esto está en la región de Latam, pero aquí está modo creativo. Crack, confírmame esa nota si está en la región de Latam, el modo creativo. Bueno, amigos, la verdad que nunca había visto este mapa, o no sé, quizás esté en nuestra región. Pero bueno, cracks, para mí esto es nuevo. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que... A ver, no entiendo, gente. Si alguien sabe este modo, me podría explicar, porque no entiendo ni loco, ni verga, crack. No entiendo absolutamente nada. Ok, tengo que matar aquí. Es que, crack, no entiendo absolutamente nada. Estoy supuestamente en modo creativo. Si esto está en la región de Latam, automáticamente voy a jugar, ¿ya? Pero, la verdad, ¿qué tengo que hacer aquí? Sobrevivir. 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 Perfecto. Crack, está increíble, ¿eh? Modo creativo. Está todo infinito. A ver, uff. Ay, 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 loco. Ahora, sirve para entrenar acá, ¿eh? Crack. A ver, muy bien. Oye, loco, está buenísimo el mapa. O sea, para entrenar está espectacular. Es un mapa, pues, un campo abierto, muy amplio. Está bueno para entrenar, chicos, está bueno para entrenar. Aparte de los eventos que trae Garena en esa región, pues sí, está bueno. Me quedo acá entrenando en esta región. Y bueno, vamos a salirnos de acá, voy a salir de acá. Mira, amigos, encontré otro evento y cracks, mira el emote. Mira ese emote, crack. Acá está el emote, mira, lo podemos ganar.
¿Cómo funciona esto? No, no, la verdad que no sé. Pero le voy a dar aquí. A ver, que crack, que tengo otro idioma que no entiendo nada. Le doy aquí. Ok. Ni siquiera entiendo, crack. Pero ahí está el emote. Lo puedo conseguir. ¿Qué es esto? Crack, mira. Oye, qué locazo. A ver, acá hay otro evento. Gente, me encanta la región. Mira, 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 mira. Mira, loco. Mira las sorpresas que trae esa región. Oye, está increíble, crack. Está increíble. Loco, espero que el emote, o sea, este emote de acá, el de que hace una planchita con una mano, quiero que llegue a la región de la TAP. Me encantaría que llegue, crack. Me encantaría que llegue. Pero bueno, cracks, ya sabemos, cualquier noticia les estaré avisando en nuestra región si llega alguna cosita. Así que, cracks, nada, simplemente estoy aquí en la TAM, en Vietnam. Voy a jugar unas partiditas a ver si encuentro algo raro para poder avisarles. Eso ha sido todo, cracks. Cuídense mucho. Chao, chao.